La biblioteca de Merlín llega gracias a Cabify. Autos bien inspeccionados y choferes correctamente identificados, porque vayas a donde vayas, la seguridad es lo primero. Viaja seguro en Cabify. Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. Este video para mí es muy, pero muy especial, ya que ¿a quién no le han gustado los dinosaurios cuando era niño? Y es que sí, yo antes de ser historiador evidentemente me gustaba mucho el tema del pasado y los dinosaurios fueron mi gran inquietud desde niño, pero como sabes, y esta es la historia de muchos de nosotros en Perú, la carrera de paleontología no existe en este país. Lo otro es que cuando solemos ver dinosaurios suelen estar siempre asociados a lugares como Estados Unidos, en la que zonas como Arizona, Utah, son las que se suelen encontrar una gran cantidad de esqueletos y siempre me pregunté, ¿hay dinosaurios en Perú? Y es que al inicio yo pensaba que no, o habían cosas muy muy básicas, pero hoy en día al parecer sí, y se van a sorprender en qué lugares se han encontrado restos fósiles de dinosaurios o evidencia de que estuvieron allí. Así que sin darle más vuelta, yo soy Merlín, atrás de esa cámara está mi gato del Mesozoico Bigotes, y esta es la biblioteca de Merlín explicándote algunos dinosaurios que vivieron en el Perú. Como primera gran referencia vamos a utilizar el libro Dinosaurium que publicó la editorial Océano, una investigación bien interesante acerca de los años en los cuales los dinosaurios vivieron aquí en nuestro planeta. Ojo, lo que vamos a ver hoy día no es historia, técnicamente esto no es historia, esto corresponde a un periodo anterior a la historia. Pero hago este video también porque muchos de ustedes me han preguntado sobre este tema, si es que hay o no hay dinosaurios en nuestro país, sobre todo para los niños, que es lo que más les gusta este tema, y no nos hagamos los suecos para ti también, porque estoy seguro que también te interesa el tema. Y es que los dinosaurios dominaron el medio 175 millones de años. Si lo comparamos con el dominio que tiene el hombre, que es muy pero muy muy pequeño, vamos a ver que nuestra existencia como especie es prácticamente mínima en este planeta. Y es que la era en la cual se desarrollan los dinosaurios es la era conocida como la era Mesozoica, que es un aproximado de hace 252 millones de años. El Mesozoico es la época en la cual van a desarrollarse los dinosaurios, y este a su vez tiene tres subfases, que es el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Otro dato que tenemos que tener en cuenta antes de pasar a los dinosaurios es que en este momento existe un gran continente llamado la Pangea, rodeado de un océano llamado la Pantalasa. Así que nuestro continente americano como tal aún está unido a otras porciones de tierra. Sin embargo, va a ser a finales del Triásico en la que estos continentes poco a poco se van a ir separando. Obviamente los huesos que se encontraron en distintas regiones del Perú, en su momento estas regiones como tales no existían. No existía la demarcación territorial que vemos ahora. E incluso ni siquiera existía la forma de los continentes como las conocemos hoy en día. Pero sin darle más vuelta, vamos con las especies, que es lo que realmente quieres escuchar. Antes de avanzar, quiero mostrarte la fuente de la cual voy a sacar los dinosaurios que vamos a ver el día de hoy. Y es el libro Dinosaurios y Animales Prehistóricos del Perú, de la editorial Pichoncito. Este libro está dirigido para niños, sin embargo, créanme que la investigación que han hecho está suma, pero sumamente interesante, ya que cuenta con el aval del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Yo lo recomiendo bastante. Visiten sus redes sociales en Instagram, en Facebook, y también que están en la Feria del Libro Ricardo Palma. Así que con este librito nos lanzamos a la aventura. Avanzamos con la primera especie, el plesiosaurio, porque sí, hemos tenido plesiosaurus en nuestro territorio. Se ha detectado presencia de ellos en Piura, en Amazonas y en Ucayali. Como ya sabemos, el plesiosaurio es un dinosaurio marítimo, cuya dieta se basaba en comer moluscos y también otros peces. Es también famosa porque probablemente es la especie que se le suele asociar al monstruo del lago Ness, algo mítico, pero bueno, no dato no menor. Vivía en la era del Cretácico y las especies que se han encontrado en Perú llegaron a medir hasta 5 metros. Y tú dirás, oye Merlin, wait, yo vi que los huesos del plesiosaurio son gigantes. Bueno, los que teníamos acá eran pequeños. Se sabe que en otras partes del mundo se han encontrado restos de hasta 15 metros, o sea, especies realmente gigantes. Ahora, si tú dirás, pero Merlin, dijiste que están en Piura, Amazonas, Ucayali, y este es un monstruo marino, ¿cómo se supone que eso estaba allí? Recordemos que en estas épocas hay muchas zonas del mundo que aún están inundadas, así que en esos tiempos de inundación, este animal pudo haber estado existiendo en esos lugares. El siguiente es una especie que estoy seguro que la has visto, que es el pterosaurio. Y aquí vamos a hacer un disclaimer, el pterosaurio no es técnicamente un dinosaurio. Yo también lo creí, pero en el libro hace una explicación bien interesante de por qué no. El pterosaurio se hace referencia como un reptil volador.
Algo que te advierte el libro también es que no todo lo que lleve la palabra saurio al final es necesariamente un dinosaurio, ojo. Y es que el pterosaurio se encontró en la zona de Ancash y tenía un tamaño de 4.5 metros con las alas extendidas. Es un reptil de medianamente grande, para ser franco. Su alimentación se componía exclusivamente por peces al parecer, y un descubrimiento que se hizo es que esta especie, a diferencia de lo que se creía anteriormente, no hacía nidos, sino que enterraba sus huevos. Algo que lo acerca mucho a la costumbre de los reptiles en la actualidad. Así que ya sabes, si estás por Ancash, por ahí ha pasado un pterosaurio en algún momento. Pero yo estoy seguro que dices: Merlín, pero yo quiero un dinosaurio de verdad, un dinosaurio carnívoro. Pues sí había. Y este es un dato loquísimo, porque yo también pensé que esto no existía aquí en Perú. Y es que sí tuvimos un dinosaurio carnívoro enorme, el espinosaurio. Y el espinosaurio es mi dinosaurio favorito, dicho sea de paso, por esa gran aleta que tenían en la parte de atrás. Y porque fue el dinosauriote que aparecía en Jurassic Park 3, que despertaba bastante miedo, o a mí me despertaba miedo cuando era niño. Y es que los restos del espinosaurio se encontraron en el Amazonas. Específicamente, se llegaron a encontrar 4 dientes como evidencia de la existencia de esta especie. Se cree que tenía un tamaño de 14 metros, era un dinosaurio muy, muy grande, y esa llamativa vela que tenía en la parte de atrás es lo que lo hacía característico. Dato interesante y dato principal: esa vela, hasta el día de hoy, los paleontólogos no saben exactamente para qué servían. Algunos creen que tenía fines reproductivos, o sea, para poder llamar la atención de una hembra, o fines termorreguladores, como una suerte de regulador la temperatura del animal. No se sabe a ciencia cierta cuál era la función de la vela. Por otro lado, ese hocico alargado y las extremidades alargadas hacían que el espinosaurio sea un cazador muy, pero muy eficiente, y todo un terror para las especies pequeñas que vivían a los alrededores. Así que la próxima vez que veas un espinosaurio, acuérdate que este animalito estuvo aquí en tierras peruchas. Ahora, si hablamos de dinosaurios gigantes, también tenemos otra especie, el titanosaurio. El titanosaurio se considera el dinosaurio más grande hallado en Perú. ¡Ojo! ¡Dinosaurio! Se encontró en la zona del Amazonas, y este era un dinosaurio herbívoro con unas patas muy parecidas a las de los elefantes. Su cuerpo estaba recubierto por algunas placas óseas que le permitían poder resistir los ataques de algunos depredadores, y se sabe que este animal se movía en manadas. Dato interesante es de que este animal, al ser un dinosaurio realmente gigante, su dieta era muy, pero muy elevada, ya que se le calcula que al día, para poder mantener su nivel de energía, tenía que consumir cerca de 300 kilos de alimento. El cuello alargado de este animal también le permitía poder acceder a las hojas más verdes y jugosas de la parte de arriba de los árboles, convirtiendo a este gigantesco coloso en todo un emblema de dinosaurio herbívoro gigante. Nuestra siguiente especie también es carnívora, es el carcharodontosaurio. No sé quién le pone los nombres a los dinosaurios, pero este de acá sí está yuca de grabar. He tenido que grabar como 3 veces este nombre. Y es que su tamaño también era gigante, estamos hablando de un dinosaurio de 14 metros, y se han encontrado en la zona de Ancash. Los restos que se han encontrado de este animal constan de algunos dientes y unas huellas gigantes. En el caso de los dientes, se sabe que podían llegar a medir hasta 20 centímetros, un tamaño extremadamente grande para un depredador. Debido a su gran tamaño y a la fuerza que este debió haber tenido en las mandíbulas, se cree que probablemente este dinosaurio pudo haber levantado cerca de 400 kilos solamente utilizando sus mandíbulas para poderse llevar alimento. Así que este dinosaurio competiría tranquilamente en una pelea con un espinosaurio en algún momento, o con un tiranosaurio si es que algún día se encuentra alguna especie en Perú. Pasamos a otro dinosaurio que es un herbívoro un tanto más pequeño, el hadrosaurio. Con un tamaño vinculado a los 6 metros, este dinosaurio, que es un herbívoro nuevamente, tenía una característica interesante, que era un pequeño pico de pato, como para poder sonreír en las fotitos de Instagram así. Y este dinosaurio se encontró en la zona de Puno. Los restos que se encontraron de este dinosaurio también son huellas, exclusivamente huellas al parecer, ya que no disponemos de un esqueleto completo de ese dinosaurio. Y para ser bien francos, de los demás dinosaurios al parecer tampoco, solamente se encuentran algunas partes. Y para cerrar con broche de oro, uno de mis dinosaurios favoritos, el mosasaurio, que estoy seguro que lo has visto en Jurassic World, porque siempre aparece como un dinosaurio salvador. Y es que acá en Perú también tuvimos un mosasaurio, pero antes que te emociones, nuestro mosasaurio era una versión bien humilde, ya que solamente medía 4 metros. Ahora, lo curioso del mosasaurio es que es un dinosaurio muy comercial, sin embargo, los estudios sobre el mosasaurio son muy, pero muy escasos, siendo un animal hasta el día de hoy muy misterioso aún
para las ciencias que estudian estas especies. Se sabe que el nombre de mosasaurio deriva de los restos que se encontraron en el río Mosa, un río europeo en el que se hallaron restos paleontológicos de este animal. Y como les digo, tenía una gran agilidad para poder cazar, siendo un depredador marino sumamente eficiente. Me hubiera gustado que el mosasaurio que tengamos en Perú sea del tamaño como el que aparece en Jurassic World, pero bueno, es lo que tenemos. Y bueno, este es un video corto explicándote acerca de algunas especies de dinosaurios que estuvieron aquí en el Perú. Pero si quieres un video histórico, porque si este canal es de historia, hoy día nos hemos salido un poco del libreto. ¿Sabías que hace muchos años existió un rumor de que en Ica se encontraron unas piedras grabadas, aparentemente de época prehispánica, con grabados de dinosaurios y humanos? Si quieres saber el gran escándalo de las piedras talladas de Ica, revienta likes de este video y te hago todo un especial del día en el que se encontraron restos prehispánicos que al parecer vinculaban seres humanos con dinosaurios. ¿Eso pasó, Merlin, realmente? Es una historia bien loca de la arqueología y te la voy a resumir si es que este video llega a los 5000 likes. Así que lo dejo en tus manos, espero que el video les guste, compártelo con otras personas y conmigo será hasta la próxima. Chau chau. Librería El Cronista de Christopher García, ex Solo para Fumadores, lo puedes encontrar en Girón Quilca 260 y tiene una gran variedad de libros, ya sea de historia, literatura, filosofía, psicología, derecho, entre otros. También te recuerdo que lo puedes seguir en sus redes sociales como Librería El Cronista, que tiene una gran variedad de libros y te espera en su local para mostrarte todas sus novedades y, ya sabes, a los mejores precios.